Hola, hola mi gente, ¿cómo están aquí? Buenas tardes, Blanca en tu cocina. Vengo a traerles otra recetita más facilita, súper sencilla, para que lo hagas y te pueden salir ya sea paletas o hielitos, lo que tú quieras. Mira, aquí tengo bolsa de hielito, voy a usar de esta de 25, no sé cómo le dicen, centímetros o algo así, pero esta, la de hielitos. Ustedes busquen la de hielitos y esa es, ¿ok? Y aquí tengo azúcar, vamos a usar una taza de azúcar. Aquí tengo cuatro lechitas de estas. De esta voy a usar yo. Tengo chocomil, una media tacita de chocomil. Y tengo crema de esta. Ok. Así que vamos a empezar a hacer unos hielitos. A ver qué tal nos van a salir. Nos los estamos inventando aquí, ok. Yo me los estoy inventando con estos ingredientes. Así que háganlos, a ver si les va a gustar, porque a mí siento que sí me van a gustar, ¿ok? Así que vamos a prepararlos. Ok, mi gente, aquí ya pusimos las cuatro leches. Aquí ya están las cuatro lechitas que les dije. Aquí vamos a poner media de crema. ¡Órale! Explotó. Aquí vamos a poner una media taza de crema, nada más, una media taza. O según tú la veas, ahí ponle, ¿ok? Como te guste, para que te salgan bien cremositos los hielitos o las paletas, lo que tú vayas a preparar. Cualquier pregunta, lo que sea, déjamelo ahí, tus comentarios. Le vamos a poner chocomil. A ver qué tal nos salen, ¿eh? Vamos a ver. Calarle, ¿ok? Ahí va. Una, dos, tres, cuatro. Le vamos a poner cinco. Con eso va a tener, yo creo, 5, porque no nos vayan a salir tan. Y aquí nada más vamos a poner, porque acuérdense que como son paletas, son hielitos, nada más vamos a poner como una media, un cuartito de azúcar o una media tacita, dependiendo los quieras tú de dulces, ¿ok? Yo le pongo al tanteo, pero tú si gustas, mejor mídelo o al tanteo, como tú veas. Por aquí la vamos a poner y vamos a moler, ¿ok? Ok, mi gente, aquí tengo yo CMC, es este el que yo uso para mis paletas o ¿cómo se dice? O mis hielitos. Le vamos a poner la puntita de la cuchara, así, para que no quede tan duro el hielo, ¿sale? Y ahorita vamos a ver a qué sabe, ¿eh? Okay. Ok, mi gente, mira, aquí ya tengo mi de este embudito que le pongo a los hielitos y le vacío con la licuadora ahí, así. Y yo los estoy haciendo un poco chicos porque luego, para que no estén tan grandotes, porque a mí no me gustan grandotes, así que chiquitos los amarras de volada y mira, sale así. Aquí tengo también unos moldes de paletas, como miras, aquí están. Los voy a poner aquí como paletas y los voy a llenar para que mires, ok, mira. Así. Así para que no ensuciemos nada. Voy a llenar los 6. Y vamos a hacer unas paletitas de chocomil. A ver qué tal van a quedar, ¿sale? Mira. Riquísimos. Ok, vamos a hacer 6 paletas. Mira la espumita. Se les hace así por encimita, pero está riquísimo, ¿ok? Vamos a ponerle los palitos y te las voy a mostrar, ¿sale? Ok, mi gente, mira, aquí quedaron ya 6 paletas. Me falta este que voy a lavar ahorita porque está sucio, pero aquí quedaron ya 6 paletas, así como las miras ya, bien ricas, bien deliciosas. Así que aquí son 6 paletas que voy a poner y me salieron 2, 4, 5 hielitos. Mira, aquí está, como puedes ver, son 5. Así que hazlas, prepáralas, disfrútalas, te van a encantar y van a quedar riquísimas. Así que nos vemos en el próximo video, mi gente. Dedito para arriba, compárteme y hazte las paletas porque ahorita el tiempo está bien caluroso. Así que prepáralas, ¿sale? Ahí te dejo esta receta sencillita para que las hagas. Bye.